11ª estación. Jesús esclavado en la cruz. Oramos a Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimites al mundo. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. Había encima de él una inscripción: Este es el rey de los judíos. Taladraron mis manos y mis pies y contaron todos mis huesos. Abrieron su boca contra mí como león que atrapa y ruge. Padre Santo, no me retardes tu auxilio, atiende a mi defensa. Te ruego, Señor, que la fuerza abrasadora y dulce de tu amor absorba de tal modo mi mente, separándola de todas las cosas, que muera por amor de tu amor, ya que por amor de mi amor te dignaste a morir, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Y mi corazón se parece a cera derretida en medio de mis entrañas. Como una teja se secó mi fuerza, y mi lengua se pegó al paladar. Y para comer me dieron hiel, y en mi sed me dieron vinagre. Y me llevaron al polvo de la muerte, y aumentaron el dolor de mis llagas. Padre Santo, sostuviste mi mano derecha y me guiaste según tu voluntad. Y me acogiste en la gloria. Digno es el Cordero degollado, que recibe la potencia y la divinidad, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Alabémoslo y exaltémoslo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos.
Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilatos y le pidió su cuerpo de Jesús y lo descolgó de la cruz. Contemplando a Cristo muerto, aclamemos: bendito sea el Señor Dios de Israel, que redimió las almas de sus siervos. Su propia sangre santísima, y no abandonará a nadie que espere en él. Y sabemos que viene, que vendrá y a establecer la justicia. Santa María Virgen, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros, junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo y con todos los santos ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos.